Hola amigos, hoy voy a preparar pollo en crema en salsa de chipotle. Aquí voy a ocupar medio kilo de pollo, sal, chipotle, una pizca de comino, tres piezas de jitomate, dos dientes de ajo, trozos de cebolla, crema, pimienta molida y aceite. En el sartén le voy a agregar un poquito de aceite, así. Y voy a empezar a cortar, son los jitomates, así, de esta manera. Los tres piezas. Va a ir todo frito en el aceite, que va a dar un sabor muy diferente a nuestro guisado. Y también el diente de ajo, va a ir todo picadito. Y la cebolla. Aquí ya está caliente el aceite, le voy a echar el jitomate. Voy a echar el cebolla, el ajo picado, todo va ahí frito. Así como ven, ya está medio agudito el tomate, le voy a agregar un poquito de agua. Aquí es que es cosa. Ahí luego deja como 2 minutos. Bueno amigos, ya está la salsa. Ya lo voy a bajar, voy a esperar que se enfríe para moler. Aquí mientras voy a aprovechar, voy a subir la cazuela para fritar también el pollo. Le voy a agregar un poco de aceite. Aquí sobre todo tengo el pollo, voy a echar un condimento, un poquito de pimienta molida, sal al gusto, empezar a revolver con la mano, así, que entre todo, que es el sal y la pimienta. Ya está caliente el aceite, le voy a echar los pollos, frite. Mientras está fritando el pollo, voy a aprovechar, ya que la salsa ya está frío, empezar a moler en la licuadora, agregarle todos los tomates y echarle una pizca de comino, el principal, chile chipotle, le voy a echar tres piezas y la crema, voy a agregar todo. Bueno amigos, ahora ya está el pollo, ya le voy a agregar la salsa que molí. Agregar todo, ¿sí? Y dejar que se hierva bien bien y le voy a agregar un poquito de sal, que sal al gusto. Ahora sí amigos, ya está lista la comida, ya la voy a bajar, ya para servir. Aquí voy a servir. Está bien cocidito. Acompañando con arroz. Echarle salsita. Ahí está. Quedó sabroso. Bueno amigos, esto sería todo del video.